Palabras que usted manifiesta en estos momentos sobre el inicio de la festividad de nuestra Virgen del Rosario. Gracias a los señores comisionados presentes, que llegó la fecha en que ellos están accionando la festividad de nuestra Virgen del Rosario. Todas las autoridades en conjunto presente en este honorable ayuntamiento, extendemos los brazos en conjunto para recibirlos a ustedes de una buena relación y de una buena amistad, dándole las expresivas gracias que ustedes se han dignado de venir y pasar a presentarse con la santa calenda que se está iniciando ahorita, que es la calenda de flores. Es el movimiento de nuestra fiesta gracias a los usos y costumbres de nuestra población.
y gracias a las fuerzas vivas de la población, como son ustedes los señores mayordomos, de que son las personas que en cada fecha que lleva es el ánimo de nuestra fiesta y es la correspondencia al movimiento de usos y costumbres de nuestro pueblo. Bienvenidos y que todo sea de felicidad en esta festividad de la Virgen del Rosario. Muchas gracias. Gracias. Ustedes me disculpen por unas razones que hago anunciar a nombre de los señores comisionados. Muchas gracias. Señores que acompañan a estos jóvenes, que bondadosamente ellos tienen la fe con la imagen Virgen del Rosario a desarrollar la festividad titular en este mes de octubre. Vamos a darle gracias a Dios que Dios ha permitido la licencia para poder alcanzar a esta fecha conmemorativa de que se va a celebrar la fiesta en honor a la Virgen Santísima del Rosario. Con todo respeto a cada uno de ustedes, señores, vamos a compartir la alegría que tenemos para esta tarde. Gracias. Thank you.
Este baile significa un baile folclórico en honor a la Virgen del Rosario, diosa de las cosechas, porque anteriormente, un año que no llovió, sacaron a la Madre Santísima una procesión en esa misma tarde llovió, por eso le llamaron Virgen del Rosario, diosa de las cosechas, por eso lo estamos venerando anualmente, el primer domingo de cada año. Entonces para nosotros es una imagen milagrosa.
es lo que puedo decir. Thank you.
unos momentos más entrará la noche y veremos la calenda de faroles. Thank you.
Comisionados están presentes en este lugar para que así todos y cada uno de nosotros estaremos un rato en nuestro lugar aquí de nuestro palacio y enseguida trataremos en las principales calles de nuestra población para dar curso de la Santa Calenda, que es nada menos la festividad solemne de nuestra Virgen del Rosario, la diosa de la cosecha. En aquel tiempo los antepasados, ellos denominaron que sobre los milagros que nuestra Virgen había realizado, se dieron denominado la cosecha. Es decir, que se dan las autoridades municipales, la autoridad de bienes comunales, disculpen unas cuantas razones que alcanzo a alcanzar de hablar a nombre de aquí de los señores comisionados, todos los presentes. Muchas gracias. Respetables señores mayordomos, reunión de su mamacita, que se encuentran presentes en estos momentos. La alegría, la felicidad nos invade en este día por la festividad de nuestra Virgen del Rosario. Gracias a ustedes, señores comisionados,
en que están haciendo el movimiento de alegría de nuestro pueblo en honor a la Virgen nuestra. La autoridad municipal, el comisariado de bienes comunales, de vigilancia y empresa comunal, todos los presentes, los estamos recibiendo nuevamente en unidad para convivir un momento de alegría, ya que esta festividad es anualmente. Y deseamos, pues, señores, que su estancia en este Palacio Municipal, que es nuestra casa, bienvenidos sean a nombre de todas las corporaciones de autoridades locales. Muchas gracias. We'll be right back.
Thank you.
así. Thank you.
Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti, y nos transforme en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Pues a nuestros visitantes, siéntanse a gusto de su casa. Habrá algunas limitaciones, pero pues nos da mucha alegría que estén con nosotros, celebrando a la Virgen del Rosario, y que ella nos bendiga a ustedes, a sus familias, a sus trabajos, y todo aquello con lo que ustedes tienen trato en esta vida. Que Dios los bendiga, que tengan buenos días. Ah!
Thank you.
regresar de la misión que me habéis encomendado, pues los blancos ya entran por las casas de Tabasco, se han dado una sangrienta encarnizada, talla contra los naturales. Después entraron en paz. Como señal de paz, le entregaron al jefe de esos invasores 20 esclavos, en los cuales llevaba una inteligente mujer llamada Marina. Ellos lo aceptaron, pero sin resolución favorable para ti, ¡oh soberano monarca! ¡Que se cumpla la travesía! ¿Quién se atreve a combatir con dioses? ¡Agradezco vuestro servicio! ¡Comunicad a todos los capitanes que se reúnan conmigo para tratar un problema! Thank you.
emociones inútiles. Inútiles decir cuando vengo a proponernos la paz. Más aceptar el apoyo japonés. Continuando esta guerra brutal, yo será peor. ¡Vamos a la guerra con la gloria! ¡O los anatemas de ambos mundos! ¡Consta la mitad de los trabajos, mis heroicos compañeros! ¡En el desafío de mi presencia! Has quitado el uso del agua, la introducción de los cimientos. ¡Cállate! ¡Cállate! En el sitio donde han ocultado el tesoro, que ha sido mi sueño durante tantos años. No hay piedad. Emperador Cuauhtémoc, confesad, confesad, confesad. Ya por favor que me muero de dolor. ¡Ay, ay, ay! Comprendo lo que me quiere decir vuestra mirada angustiosa. Pero estoy en un lecho de flores por ventura. No sufrimos los dos igual tormento. Interés y valor. Y la historia decida con su fallo justiciero. Cobarde aventurero ya lo es. El secreto que encierra nuestro pecho no será descubierto nunca. Cobarde ambicioso. Vete aquí una víctima más inmolada en aras de vuestra insaciable codicia. Cobarde. Inventad nuevos tormentos que desde ellos. ¡Oh, se escupirá la cara!